El caso del hombre lobo fue extraordinariamente documentado por el matrimonio de demonólogos, hoy conocidos en todo el mundo, Ed y Lorraine Warren. En los archivos y expedientes de la pareja, hablan de un hombre llamado Bill Ramsey, a quien se le practicó un exorcismo por supuestamente estar poseído por un demonio. Bill Ramsey nació en Southland, Inglaterra. Todo comenzó cuando tenía 9 años de edad. En el testimonio que relató a la pareja en una de tantas entrevistas, dijo que a los 9 años se encontraba en el jardín de su casa. De pronto, empezó a sentirse mal. Sufrió sudores fríos, mareos y ganas de vomitar, gracias a un sorpresivo olor a podredumbre que inundó todo el patio de la casa. Una ira intensa se apoderó de él. Con sus manos fue capaz de arrancar un pedazo de la cerca y comenzó a morderla, como si se tratara de un animal. Bill fue atendido y jamás volvió a sucederle. Creció, se casó y tuvo 3 hijos. Vivió una vida tranquila. Fue hasta varias décadas después que este hombre, estando acostado una noche, sintió una fuerte opresión en el pecho. Pensó que eran síntomas de un posible infarto y se dirigió al hospital más cercano. Estando ahí mientras se encontraba en consulta, explica que sintió una furia homicida, de tal forma que lanzó un mordisco a la enfermera que lo atendía. Este suceso fue publicado por algunos diarios locales, quienes recopilaron testimonios de doctores que atendían el hospital, los cuales aseguraron que Bill pareció transformarse y no parecía un hombre. El ruido mediático llegó a oídos de los Warren, quienes interesados acudieron a una cita con este desafortunado padre de familia y le ofrecieron practicarle un exorcismo. El párroco de la iglesia en Connecticut accedió a practicarle este rito ancestral, y en los informes se escribió que efectivamente un demonio salió del cuerpo de Bill Ramsey. Se dice que desde aquel día jamás volvió a sufrir un episodio similar. ¿Qué opinas? ¿Era Bill Ramsey un poseído o sufría de algún trastorno de salud mental? Dímelo abajo en los comentarios. Soy el tío Sam. Suscríbete, dale like y comenta. Buenas pesadillas.